La mejor de las noches para todo el auditorio de 940 de Eventos Católico Radio. Muy buenas noches también a todas las personas que nos sintonizan a través de Eventos Católicos Medios de Comunicación y en la página oficial de Facebook, en donde durante todo el transcurso de este 23 de septiembre le hemos llevado a usted la cobertura total del magno cortejo procesional con la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced y la Santísima Virgen de pues esta orden que hoy precisamente está cumpliendo 800 años de haber sido fundada por San Pedro Nolasco. Nosotros ubicados en el interior del Templo Mercedario, en la muy leal y muy noble ciudad de Santiago de los Caballeros, la antigua Guatemala, para llevarle a usted todo lo que acontece en esta última transmisión después de esta gran jornada que iniciara desde las 8 de la mañana con esa espectacular transmisión de salida, gracias al arduo trabajo de un gran equipo, del equipo de Eventos Católicos Medios de Comunicación, y claro, también gracias a cada uno de ustedes por su fiel sintonía, por sus diferentes comentarios y sus diferentes reacciones, que también pues son un motor para pues nosotros poder seguir llevándole todo lo que acontece en la devota ciudad de Guatemala, como también en toda esta república, con excelencia para Dios. Ya las bombas, los redobles y el tinir de las campanas anuncian que el trono procesional de Jesús de la Merced y la Virgen Redentora de los Cautivos se encuentra en estos momentos colocada en los rieles para que de esta manera pueda ingresar a este templo mercedario, del cual saliera a las 8:30 de la mañana, y que de esta manera pues concluya esta festividad que ha quedado marcada en el corazón de miles y miles de católicos, no solo guatemaltecos, sino que también extranjeros, que hoy se han perdido en la dulce mirada de Jesús Nazareno de la Merced y también de la Virgen patrona de esta orden, que hoy cumple esos 8 siglos de estar haciendo esta ardua labor evangelizadora a lo largo de todo el mundo. Pero en esta noche me encuentro con dos grandes amigos, dos grandes hermanos, con los que hemos compartido pues lo largo del día. Hemos vivido momentos sumamente impresionantes, que también quedan escritos en los libros de oro de la hermandad de Jesús de la Merced y de esta leal ciudad de la antigua Guatemala, Axel Pérez y Carlos Garrido. Carlos, la mejor de las noches para tu persona. Bienvenido a los micrófonos de Eventos Católicos Medios de Comunicación. Muy buenas noches a todos los que están al pendiente de Eventos Católicos. Y pues es que en realidad ha sido un día magnífico, algo precioso totalmente, lo que hemos podido apreciar, poder tener esa divina mirada del Nazareno de la Merced, ese momento impresionante en que hemos tenido hace unos instantes de poder escuchar la reseña durante esta última vez del año 2018, y que qué mejor que celebrando los 800 años de la fundación de la Orden de la Merced, ubicados en un lugar privilegiado para Eventos Católicos. Pues no nos queda más que agradecerle a usted la sintonía, porque nos ha permitido llegar hasta su hogar, ahí donde pues por alguna razón no pudo estar frente a la mirada de Jesús Nazareno junto a nuestra amada Madre, la Virgen de la Merced. Gracias porque estuvo al pendiente de cada uno de los enlaces que le hemos llevado, y en este equipo que ha dado todo para que Jesús sea más conocido y amado. El Nazareno que salió a bendecir cada una de las calles y avenidas de esta antigua Guatemala, estas calles que tienen mucha tradición, mucha historia, y que hoy se une estos 800 años a una historia más. Y Eventos Católicos se las ha llevado a ustedes. Así es, Carlos, y pues amigos oyentes, es pues que comentábamos acá fuera de micrófonos, es como estar viviendo un Domingo de Ramos en septiembre. Una buena cantidad de personas pues están acá en el interior del templo, y podemos escuchar, como bien comentaba Alex en el inicio de esta transmisión, las bombas,
las campanas nos anuncian de que pues ya se encuentra acá en el interior del templo mercedario la majestuosa anda procesional que porta a las sagradas imágenes tanto de Jesús Nazareno de la Merced como de la Madre de las Mercedes, la Redentora de cautivos. Y pues este ha sido un día bastante inusual acá en la antigua Guatemala, calles cerradas, alfombras multicolores. Toda esa dedicación, toda esa parafernalia tan propia de una tradición, una manifestación pública de fe tan nuestra, tan guatemalteca, tan antigüeña, que nosotros estamos más que satisfechos, orgullosos de que acá se esté celebrando de esta forma estos 8 siglos de la fundación de esa orden mercedaria, pues posteriormente a esa hermosa aparición que tendría la Virgen de las Mercedes a San Pedro Nolasco. En estos momentos, como ustedes pueden apreciar a través de nuestra transmisión en vivo, pues ya se encuentra el anda procesional colocada en los carriles respectivos para hacer el traslado del exterior al interior de una forma más práctica, y pues se espera ya el momento para que nuevamente los 80 cargadores que han tenido ese honor de obtener el turno de la entrada, pues puedan de nuevo elevar esa hermosa anda a sus hombros y al compás de la marcha fúnebre de Federico Chopin, poder nosotros vivir este cierre de estas actividades relativas a estos 800 años de la institución o de la fundación de la Orden Mercedaria. Pues ya es levantada a media altura el anda procesional y pues ya es transportada bajo el coro alto para que después ya quede de una forma más cómoda para que los cargadores que llevan en esta oportunidad, en este momento, el anda, pues ya puedan llevarla a sus hombros y así traerla hasta su sitio donde siempre ha sido colocada la imagen, acá en uno de los laterales de esta iglesia de la Merced, acá en la antigua Guatemala. Y pues continúa ese tañir de las campanas tan alegre, celebrando esos 800 años haciendo Merced, 800 años de la redención de los cautivos, que recordemos San Pedro Nolasco, San Ramón Nonato, Santa María de Cervellón, personajes que fueron influidos por la Virgen de la Merced y que posteriormente fueron artífices de esa obra mercedaria, tanto que se extendió por Europa como se extendió también hacia América Latina. Es entonces como estamos esperando el momento en que pueda ser levantada el anda procesional. Hemos escuchado entonces acá, pues cercano a nosotros, el sicolaj y el tum, instrumentos tan característicos de nuestras tradiciones guatemaltecas, ese toque tan importante que le dan, de ese sonido tan característico, para que nosotros pues estemos imaginando y transportándonos a esos momentos en los cuales pues podemos apreciar el paso de nuestras imágenes, tanto de Jesús Nazareno como de la Santísima Virgen. Son momentos definitivamente especiales que nosotros estamos viviendo y usted lo está disfrutando a través de esta transmisión en vivo con las diferentes transmisiones que ha tenido durante el día y en este momento la transmisión de la entrada. Queremos contarles pues que ya ha sido levantada hasta los hombros de los cargadores que tienen a cargo este turno de entrada y pues escucharemos a continuación la obra de Federico Chopin, la marcha fúnebre. Nosotros les dejamos con el sonido ambiente
en esta hermosa noche del 23 de septiembre del año 2018.
hermosa composición que toca nuestras fibras, hace que nuestro corazón se enternezca, hace que nuestros sentimientos salgan a flor. Mientras escuchamos este redoble al fondo, pues es ya colocada la imagen, las imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de las Mercedes, la Redentora de Cautivos, colocadas en su dosel. Y pues escuchamos de fondo la voz del párroco Fray Eduardo rezando la oración final. Alex, son momentos importantes para terminar estas actividades acá en el Templo Mercedario. Definitivamente, Axel, una jornada extraordinaria la que hemos vivido desde horas de la mañana, para que usted, querido hermano y hermana, pues siempre esté pues al pendiente de lo que acontece en la devota Guatemala, especialmente en estas actividades que no solo son de este bello país, sino que también de la Iglesia Católica en general. Así que no nos queda más que, primero que todo, agradecerle a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima por permitirnos poderle llevar a usted esta cobertura total durante el día de hoy. Agradecerle también a cada uno de ustedes por sus reportes ahí en cabina, por estar al pendiente de nuestras redes sociales y pues estar al pendiente y en sintonía de todo este trabajo que se ha hecho con tanto amor, con tanto cariño, con excelencia para Dios. Y claro, agradecerle a ese gran equipo encabezado por nuestros directores, el hermano Orlando Coronado, a Joshua Coronado, la hermana Anabela Coronado, también a todo el staff de Antigua Guatemala, a Axel Pérez, a Carlos Garrido, a Rafael Gómez, a Sergio Rodríguez, también a todo el equipo de montaje de televisión, a Eddie Pérez, a Carlos Torres, a Ludwin, también a Wilson Estuardo, a Kevin Mateo, a Fernando López, a Alejandro López, y todo el staff que conforma este gran equipo, esta gran familia de eventos católicos. Allá en cabina también a Reinald Hernández, a Carlos Crocker, y bueno, todas aquellas personas que pusieron su granito de arena para poder cumplir el sueño de esta cobertura total en estos 800 años de fundación de la Orden Mercedaria. Con esto culminamos este hecho histórico y trascendental para Guatemala y pues para toda la religiosidad popular guatemalteca, que fue parte de este hecho que hoy queda grabado en el corazón de todos los devotos de Jesús de la Merced de la Antigua Guatemala y, claro, de Nuestra Señora Redentora de los Cautivos. Vamos a terminar esta transmisión. Regresamos a estudios por tu dolorosa pasión.